A todos. Espero que estén bien. Les cuento que estamos aquí con Telemedellín Academy haciendo algo muy especial y es hablando de la vida, hablando de experiencias de vida y la invitación hoy es hablar sobre el arte de contar historias. Y les confieso que me pasé toda esta semana pensando cómo preparar esto, cómo dialogar con ustedes sobre algo que para mí es algo tan personal, tan íntimo, donde puedo decir... El contar historias y el escuchar y ver historias me ha, salvado, me ha salvado la vida varias veces y yo creo que va por ahí un poco la historia porque reflexionando y escuchando experiencias recientes veo que no solamente a mí me ha salvado la vida sino a muchos de los que están escuchando y viendo esto y esto para mí es muy importante. Yo creo que las historias que vemos, las historias que consumimos nos definen de qué estoy hecho, de qué historias estoy hecho, de qué inspiraciones estoy hecho. Y para preparar esta charla hoy hice algo muy especial anoche, a las 9 de la noche, porque estaba un poco nervioso, confieso. Y eh, me fui para cine. Aquí tengo el ticket de la película que vi anoche. Se llama El Gran Escape. Que a veces cuando uno lo invita a este tipo de lugares, uno dice, ¿cómo me escapo de esta invitación? Y es en el cine donde encuentro esperanza en este planeta. Es en el cine donde encuentro fe. Son las historias que vemos y son las historias que yo elijo ver que me generan un cambio en mi mentalidad y en mi momento. Nosotros a veces podemos no tener dinero para el bus, podemos no tener dinero para pagar la cuenta de servicios, podemos tener mil problemas, podemos no saber si la persona que está al lado nuestro nos ama o no, si está con otra persona o no, si nos si nuestros seres amados y queridos están bien o no. Podemos tener mil, de, mil problemas, pero yo creo que el arte de contar historias que está desde que nació el ser humano, está ahí para hacernos reflexionar y hacernos pensar y huir de, este, de esta realidad y de alguna forma llevarnos a otro, a otro momento, transformar nuestro momento en algo diferente, inspirarnos a ver caminos diferentes a través de lo que asistimos y contamos. En mi vida personal, yo soy una persona que nací aquí en Medellín nací en un barrio que se llama Belén un Belén que no sabía si era Belén las Playas San Bernardo o La Mota yo creo que siempre he vivido entre fronteras y desde ese lugar soñaba con contar historias escribo desde los ocho años eh, poesías para mis profesoras para mis amigos músicas escribía pequeños cuentos y yo creo que a través de ese contar historias me iba conectando con lo que yo veía en mi realidad próxima y veía sobre mi realidad imaginaria, porque tenemos una realidad imaginaria, tenemos un submundo interno y a veces quienes contamos historias tenemos ese submundo extremadamente amplio y no es fácil soñar con contar historias. A veces sufrimos bullying por contar historias, por querer contar y vivir del cine, por ejemplo. Imagínense un lugar como Belén y alguien soñando con hacer cine en los años 80 era algo casi utópico y quiero aquí motivarlos a pensar que no importa el lugar donde estemos. Si soñamos con contar historias, si soñamos con cine, si soñamos con cualquier cosa, sea audiovisual, sea cualquier otra área, siempre podemos lograr lo que esperamos, siempre podemos lograr ir adelante con, con lo que deseamos. Y es en ese inspirar que el cine sirve, es en ese inspirar que contar historias realmente nos toca, porque las otras historias nos llevan a algo muy simple, a la empatía, a la reciprocidad a la emoción, al sentimiento. Yo podría contarles cuántas veces he transformado y salvado mi vida con el cine, cuántas películas me han hecho pensar que no estoy en el lugar equivocado, ni en el planeta equivocado, ni en el momento equivocado. Y yo creo que ese es el salvarnos las vidas, eso es salvar nuestras propias vidas. Y siento que muchas de las personas que están aquí en este momento se pueden identificar con eso. Al final una simple historia nos puede sacar del peor momento de la peor tristeza, de la, de la peor decepción. Y eso es milagroso, eso es mágico. Piensen que el audiovisual y el cine es la, el único arte que congrega todas las artes, que igual podemos contar historias a través de pintura, podemos contar historias a través de muchas otras áreas uh, artísticas, pero de alguna forma lo que me toca a mí, en ese ser que nació en Belén, que nació en esta ciudad y que ama tanto Medellín, se quiere integrar a que todas estas historias que tenemos realmente surjan, que todas estas historias nuestras también inspiren a otras personas, realmente toquen a otras personas. Porque al final la magia del cine está en esa vez que vos fuiste a un lugar, fuiste a una historia y te cambió la vida. ¿Cuántas vidas nosotros podemos tocar con nuestras propias historias? ¿Cuán honestos somos nosotros con esa propia historia? ¿Cuánto nos evadimos o no con ellas? ¿Cuánto nosotros conseguimos de alguna forma transitar por esas realidades internas que mencionaba antes y de alguna forma con ello defender nuestra familia, nuestro hogar y las personas que nosotros realmente queremos. Yo estoy aquí hoy intentando decirles que no importa el formato en que contemos sus historias, no importa el medio en que lo contemos, me importa muy poco si es con un celular, me importa si es a través de una red social, o si es a través de, del cine o si es a través de otra arte. Yo estoy aquí es para que volvamos a la importancia de ese tocarnos con las historias, a ese sentirnos a través de las historias. A ver si tenemos un mundo nuevamente un poco más empático, donde el valor de las cosas vuelven a tomar sentido. Yo vengo de una época donde nosotros esperábamos todo un día la llamada de la chica a quien conocimos el día anterior donde nuestra mayor conquista era conseguir un teléfono en el viernes en la noche en la fiesta o en la miteca de la esquina o en el, o en el eh, estacionamiento en el parking de, de alguna de las unidades que prestaban para hacer las fiestas el valor de las cosas en este momento se representan a través de esas historias el valor de las cosas está en volver a mirarnos a los ojos en soltar ese teléfono que tenemos siempre en la mano, curiosamente porque yo sé que muchas personas están viendo esto por un teléfono, es irónico eso, pero soltar ese teléfono y volver a sentirnos, volver a percibir ese entorno, porque es que al final de cuentas esa historia está pasando todo el tiempo al frente nuestro y estamos dejando de ver nuestra propia historia y estamos dejando de contar esas historias, estamos dejando de vivirlas y estamos dejando de dar importancia a ese pequeño detalle del valor de las cosas. Y a mí me duele mucho eso porque a veces me siento completamente perdido en este universo, donde ya la gente no cree más en el amor, donde estamos divididos por defender machismo, feminismo, donde estamos divididos por una cantidad de criterios que al final nos hace olvidar que solo somos seres humanos, que tenemos solo que respetar al otro y hacer lo mejor posible por el otro. Eso también es contar historias, el cuidado y el respeto que tenemos por el otro, tanto como entender que tengo que simplemente cuidar y ayudar y compartir lo que tengamos para compartir, porque todos tenemos algo para compartir, y por eso están las historias, todos tenemos algo para enseñar, porque para eso están las historias. Y de nuevo le repito, si esto nace desde el, desde, el, desde el inicio de los tiempos, si esto nace desde que el hombre se considera un ser racional, si es que lo somos, si esto nace desde las primeras cavernas donde encontramos eh, los dibujos y todo lo que nos han... He enseñado a los arqueólogos, porque nosotros no estamos consiguiendo comunicar con el otro, ni siquiera con quien amamos al frente, quien duerme con nosotros al lado, porque estamos comunicándonos a través de simplemente aparatos, porque nos estamos aislando cada vez más, porque nos aproximamos. Contar nuestro día es contar historias, preguntar al otro cómo le fue en su día es contar historias, entender que si tenemos toda esta tecnología es para aproximarnos, no para seguir separándonos. Yo no sé qué mundo le voy a dejar a mi hijo, solamente intento a través de mis historias y mis películas dejarle algo mejor y dejarle esta reflexión que hoy lo hago verbal y directamente y que no es fácil, pero que me preocupa, porque tenemos una generación que ya no valora tanto las cosas, una generación que ya hay que sobornarla para que salgan eh, a la calle y vivan cosas, una generación que prefiere el game a dialogar y hablar con la chica que le podría dar el teléfono, que lo va a hacer esperar todo el día siguiente a ver si lo llama o no, en este caso si le manda WhatsApp o no, o si lo dejan visto o no. Estamos en una sociedad tan rara, estamos tan preocupados si el feminismo es más fuerte, si el masculino está más sensible, estamos tan preocupados con tanta mierda, que al final estamos dej dejando de cuidar mucho al otro. No sé si se podía decir mierda, pero igual lo digo. Yo creo invitarlos a ustedes a que entiendan que el arte de contar historias, es el arte de contarnos a nosotros mismos, de entendernos a nosotros mismos y escucharnos a nosotros mismos. Y que si en alguna forma lo podemos compartir, hagámoslo. Porque tal vez el otro está esperando escuchar tanto del, de la otra historia, cuánto ser escuchado. ¿Cuántas vidas podríamos salvar con eso? No es solamente filme. Y les voy a decir una cosa, para alguien que asesine, mi vida se define a través del último ticket de, de, de película que vi. Mi vida se define a través de esas historias que cuando es un día difícil, cuando estoy nervioso, cuando estoy triste, cuando las cosas no van bien, ¿qué película escojo? ¿Qué prendo para ver? ¿Qué me salva en el día a día? Y eso es lo que yo quiero compartir con mis películas también historias de esperanza, historias de formas de salir del luto, de depresión, de asumirse como somos, de entender que el amor es mucho más que simplemente una circunstancia y que el amor puede realmente cambiarnos totalmente. Al final el amor es contar historias y permitirnos contar historias. Al final el amor es una construcción, así como la vida, así como contar una historia. Al final el amor es lo que nos tiene aquí definiendo los que somos, que queremos y que queremos asistir, y que queremos, y que necesitamos en nuestra alma para que las cosas sigan funcionando. Los invito a que piensen hoy, ¿con qué nos alimentamos? ¿Qué vemos? ¿Qué historias estamos escuchando? ¿Vemos noticieros? ¿Vemos películas donde eh, lo negativo impera? ¿O vemos películas? ¿O vemos cine? ¿O escuchamos personas que nos inspiran y nos llevan a una energía diferente? Porque al final es eso es esa individualidad de cómo estamos nosotros y que somos frente a los otros es esa individualidad que nos lleva de cómo podemos pensar y ayudar al otro es la empatía de nuevo se lo repito porque al final estamos en un mundo donde tenemos empatía más con el celular que tenemos o vamos a comprar que con el próximo que está al frente de nosotros y no lo conseguimos ver para mí y como ese chico que nació en Belén, que de alguna forma salió de Medellín y tuvo que salir para poder contar historias, porque aquí no podía, porque estamos en un país donde se hacían una, dos otras películas por año, y donde mi alma necesitaba contar historias tanto cuanto salir de estas montañas y buscar eh, ese mundo atrás de esas montañas, les digo, sigan persistiendo, no importa el formato en que lo, lo hagan, sigan buscando, así no trabajan con audiovisual, narrarse, narrar y escuchar al otro. Y desde la persona que se fue para Cuba, que terminó viviendo en Brasil, que terminó viviendo en Estados Unidos y demás, y que ha pasado por tantas películas, que ha pasado por tantos momentos, yo lo único que tengo para decirles aquí con toda la humildad del mundo es sueñen, y sueñen a través de esas historias, y sueñen a través de lo que eligen día a día para asistir, sueñen a través de la próxima película que están decidiendo, que escogen ustedes, cómo se proyectan. ¿Qué historia los define? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanni Zapata. Primero que todo agradecerte por esa historia de inspiración, de mostrarnos que los sueños no tienen fecha de caducidad, de que solo es vencido aquel que se rinde. Quisiera que me contaras. ¿Qué te impulsó a sobrepasar ese bullying? A no quedarte sumergido en ese señalamiento que te hacía la sociedad y tomar esa fortaleza para cumplir tus sueños de hacer cine. Es muy curioso porque cuando hablamos de bullying abrimos esa caja tan peligrosa que es y porque de alguna forma, sea cual sea la persona, todos pasamos por el bullying en algún momento. Y yo realmente recibía bullying cuando decía yo quiero hacer cine, o yo quiero ser periodista, o yo quiero hacer algo más que simplemente trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6 con todo el respeto que merecen las personas que lo hacen. De hecho son personas que tienen más coraje que yo porque yo no lo haría. Pero ese bullying siempre para mí era una cuestión de motor. Cada vez que me golpeaban o cada vez que me decían algo difícil, eh, yo sabía que eso me estaba diciendo lo vas a lograr. Y qué rico que alguien escuche eso, porque al final cuando el bullying está ahí, o te refuerza lo que soñás, o te derrumba y no es tan fuerte lo que soñás. Y yo quiero motivar a esas personas que de alguna forma están soñando, están verbalizando ese sueño y a veces no encuentran un eco, el eco está en uno mismo. Y a veces esas negativas, hoy con el tiempo y con mi edad, le doy tantas gracias a las personas que me hicieron bullying. Y tantas gracias a las personas que me decían, no, no podés, es imposible, aquí nadie lo ha hecho. Todas esas personas cada vez me están fortaleciendo más. Y hasta hoy sigo con el bullying porque eso nunca va a parar. Yo tengo personas a las cuales me le he sentado al frente y les digo, ¿sabes qué? Yo quiero que mi película va para Cannes y se ríen. Pero allá estaba en Cannes yo dos años después, feliz de la vida, contando mi historia. O personas a las cuales les sigo contando mis sueños y siguen no creyendo. Al final, con el tiempo también te das cuenta que ese bullying y ese ataque es un espejo, y ese espejo de esa vida no representa lo tuyo. Y si hay dolor en la vida de las personas, los invito a que se refugien como yo en los libros y en el cine. Yo me escapaba y me iba para una película cuando la vida me duele. Lo sigo haciendo ahora. Les confieso que ayer era un día muy difícil para mí por cuestiones personales, y lo único que podía hacer era irme a una película. Y me fui a una película donde yo era como la tercera única persona que había en la sala de cine y me podía sentar a llorar toda la película o a reírme con toda la película. Yo creo que tenemos que buscar y encontrar nuestros refugios. Mi refugio es el cine. Mi refugio es la lectura. Mi refugio es una página en blanco. Si nosotros tenemos un lugar para salvarnos, para meternos, para encontrarnos, transformamos fácilmente ese bullying en muchas cosas positivas. El asunto es no quedarse en el dolor, porque al final es lo más fácil, lo más cómodo. Es muy fácil decirlo con casi 50 años, pero no. Yo sé que cuando estás ahí, cuando alguien te está diciendo que no podés, en el fondo te está diciendo que él no puede. Vos sí podés. Y de hecho, si seguís verbalizándolo, te aseguro va a suceder. Entonces, nada, el bullying es motor. Para mí es un formato de motor, es un motor de vida, es un formato en que te inspire más, tomarlo como que te inspire más a lo que estás buscando, simplemente. Mm -hmm. Hola Juan, un placer. Santiago Solórzano. Eh, mi pregunta va de, sin duda alguna, contar historias es un arte, definitivamente. Un arte lleno de miedos, un arte lleno de responsabilidades, lleno de retos. Retos que en una generación muy acostumbrada a no asumirlos, a quedarse en su zona de confort, seguramente asumirlos por los sueños es bastante complejo. Qué consejo le puedes dar a esta generación para que se anime a salir de esa zona de confort y seguir estos sueños, seguir este arte, contar las historias que lo necesitan. Yo creo que cada vez es más fácil contar historias hoy en día, tenemos tantos tantas formas de contarlo y hay tantas tantos medios desde YouTube hasta las redes sociales y demás. Es que yo creo que el arte de contar historias tiene que ver con que quiero contar con la honestidad del proceso interno de saber por qué estoy contando una historia, por qué quiero compartir algo, y por eso se ha convertido en algo tan banal. Un youtuber o alguien con su celular contando que está en un lugar maravilloso, que está comiendo algo maravilloso, cuando al final ni está comiendo algo maravilloso, ni está en lugar, ni está en un mood interno, como para que realmente eso sea verdad. Yo creo que si algo aprendemos con el cine, si algo aprendemos con las artes, incluso con la vida, cuando lo permitimos, es la verdad. Y la honestidad que tenemos en el fondo al respecto a todo lo que estamos viviendo. Y de todas esas redes sociales, de todos esos YouTubers y todos estos TikTokers y todos los modelos que están saliendo, ¿cuánta verdad real hay ahí? ¿Cuánta honestidad, cuánto corazón y cuánta alma real hay ahí? ¿Realmente están compartiendo? ¿Realmente lo están haciendo? ¿Qué están queriendo ellos realmente? ¿Aprobación? ¿Qué necesitamos? Estamos llenos de personas que parecen con la vida perfecta, pero que sabemos que están sufriendo enormemente. Los que están viviendo y están siendo felices normalmente están en silencio disfrutando eso. Yo creo que más que contar historias, más que seguir generando este exceso de, de, de material que está surgiendo en el mundo, es que nosotros primero seamos más selectivos a quien vemos, seamos más selectivos a quien compartimos y seamos más selectivos en entender y en percibir esa verdad que la persona nos está pasando. Y a partir de ahí, cuando vos tenés clara esa verdad, cuando tenés clara, claro el por qué querés contar historias o qué tipo de historias querés contar, vas a encontrar los medios, van a ser muy claros y de hecho si no los tenés la vida te los va a dar. Al final no todo es un selfie, no todo es una cámara contraria mostrando lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Es realmente exponernos de aquí, del alma y que eso transforme, porque eso hace toda la diferencia y eso hace toda la diferencia en el público en lo que estamos viendo. Eso es lo que me preocupa porque tenemos personas en estas redes sociales que tienen millones de seguidores y que son millones de seguidores que están completamente perdidos buscando en esa proyección algo que no tienen y que saben que la otra persona no lo tiene, porque nosotros somos seres inteligentes y notamos eso, y notamos cuando en el fondo eso realmente tiene esa verdad que menciono o no. Entonces al final no me preocupa tanto contar o no contar historias. Personas con talento, personas con sensibilidad, personas que se han preocupado en trabajarse internamente van a encontrar los caminos. Ahora, que se fundamente, que se sustente esa historia, es otra historia. <laughs> y básicamente es como... Las personas que son extremadamente bellas y que se abren en cámara y que os decís al primer minuto, wow. Pero si no se sustenta esa belleza con algo más, no va a durar más que esos 30 o 40 segundos. Esas son las historias que tenemos hoy. Y por eso el filtro hoy tiene que ser un poco más apurado. Por eso ese filtro hoy tiene que ser mucho más pensado. Y por eso les pregunto nuevamente, ¿qué historias estamos eligiendo? ¿Qué historia nos definen? ¿Con qué historia nos estamos alimentando? Porque eso va a determinar mucho lo que somos nosotros de aquí para frente. Hola, Juan. Mi pregunta es: ¿Cuál es el proceso creativo al desarrollar una nueva película? Me encanta esa pregunta. ¿Cómo desarrollar un proceso creativo? Les voy a contar algo muy particular. Ninguna película mía se ha desarrollado de una forma igual creativa. Y es muy lindo eso. Cada película ha tenido su propia historia y podría pasar aquí horas contándoles cómo nació Simone, cómo nació Another Forever, cómo nació One eh, in Venice y principalmente cómo nació la idea. ¿Y cuál fue la película que terminó? Porque al final la idea no representa el proceso final. Cada idea nace de un formato diferente. He tenido ideas eh, en un tren, he tenido ideas viendo personas en un parque, he tenido ideas sintiendo el vacío de una mano que no tengo más en mi vida. Tengo ideas que simplemente han surgido por ver el coraje de otra persona asumirse como tal vez yo nunca me asumí en ciertas realidades o en ciertos momentos de mi vida he contado historias de las primeras ambientalistas de América Latina que en los años 60 solamente tenían el sueño un mundo mejor y me inspiro en cómo definitivamente esa historia tiene que tocar a otras personas que hagan lo mismo en estos años cada historia es diferente lo único que puedo decirte es que estoy siempre abierto a esas historias que estoy desconectado de ese celular lo máximo que puedo y que simplemente me estoy permitiendo vivir y sentir. Tenemos tanto miedo de vivir y sentir las cosas. Nos duele tanto una separación, nos duele tanto que no nos quieren, nos duelen tanto que no nos aprueben, nos duele hasta que no nos dan tantos likes para los que se importan con los likes. Dejamos de sentir al otro. Y en esa perspectiva, la historia todo el tiempo está pasando. Hoy esto para mí es una historia. Yo puedo salir de aquí contando una película sobre esto que acaba de pasar, porque mi preparación para esto fue muy difícil. O puedo salir aquí tan inspirado con muchas de las historias, porque pues, estoy seguro que muchas de las historias representan mucho más que la persona que está hablando aquí en este momento. Y es tal vez en esa humildad y en ese valor en que encuentro mis historias. Miren, Simone nació de ver una mujer que peleaba entre su masculino y femenino en un set en el que estaba haciendo una serie. Y un ser que tuvo la honestidad desde muy pequeña de decir: Amo las mujeres, pero en este momento estoy enamorado de un hombre. Honestidad. A No Forever nació de mi pregunta: ¿Será que un abrazo nos puede salvar? ¿Qué hacemos cuando estamos con tanto dolor que se nos olvida que pequeñas cosas nos salvan? Y un abrazo me salvó mi vida en un momento muy difícil y complejo, y dije, en ese abrazo que fue con mi mejor amigo, quiero contar una historia, una película que termine en este abrazo y desarrollé toda una película respecto de eso, en un luto femenino y entender cómo funciona un luto femenino y cómo podemos salir de un luto sea emocional o físico y sobre eso construir la historia y lo encontré en un abrazo. Y When in Venice nació de caminar en Venecia agotado después de días de mucho trabajo y no tener en la mano de la persona que amaba ahí y decir este vacío en la mano genera una película. Y curiosamente es el final de la película también. Lo que los hombres sienten que la próxima película que estoy contando es intentar entender este nuevo masculino en este universo tan complejo que es el, el empoderamiento femenino. Y como de alguna forma nosotros como hombres tenemos que decirnos la verdad. Entender ustedes, mujeres, que los hombres no todos salimos a buscar a otras mujeres desesperados para sacar un clavo con otro clavo. Tenemos procesos más complejos hoy y tenemos que entender la humanidad del masculino como nosotros, tal vez nunca entendimos la del femenino, pero hoy nos estamos preocupando un poco más con eso. Y entender con esta película que más que disculpas a través del machismo y el feminismo y en cuanto al empoderamiento y el, la sensibilidad, tenemos que preocuparnos como seres humanos y ser correctos con el otro, porque no lo estamos siendo. Y eso parte de un proceso de honestidad muy fuerte, de mucho tequila también, por cierto, lo confieso, pero de... De un proceso de honestidad, al final es eso. La historia me la encuentro en cualquier lugar y estoy contando dos o tres historias más. Me estoy contando historias desde preocupaciones como: ¿qué sería de mi vida si hubiera sido un homeless un, un indigente? ¿O qué sería de mi vida o de la vida de otras personas si no hubiéramos tenido los caminos que optamos? Al final es una pregunta constante, es un existencialismo constante y a veces no es fácil eso, pero también es la abertura de alegría entender que tenemos que mirar esto de una forma propositiva y mirar esto de una forma reflexiva. Y ahí intentar compartirlo con otras personas, porque al final no estamos solos en nuestros sentimientos. Y al final, si tenemos el poder de contar historias, el poder de una cámara, usémosla para algo bueno. No simplemente para vender algo que no, no tenemos o no sentimos. Usemos el poder del, de la herramienta que tengamos para compartir lo que realmente creemos desde el corazón. Y ahí están las, las historias, y ahí estamos contando más historias. Y yo siempre digo, después de una película no voy a hacer más cine, y ahí estoy haciendo siempre una película más. Al final es un proceso de confrontación, pero no es un lugar, no es un modelo, no es una, no es una forma específica, es simplemente estar conectado con esa honestidad y estar de corazón abierto. Es que se nos olvidó estar con el corazón abierto. Estamos buscando tanto protegernos que no nos olvidó estar expuestos. Vemos tan mal y tan negativamente la exposición, y al final nos estamos perdiendo lo mejor de este mundo. Y nos estamos perdiendo de, de aprender y de crecer con eso. Porque al final es eso. Con las historias lo único que hacemos es aprender y crecer. Sea, cual la, sea la que elijamos, si es algo positivo para nuestra vida. No sé si respondí la pregunta. Les dije que necesitaba un whisky, pero bueno. Espero haberla respondido. Muchas gracias, Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Yo quisiera saber cómo haces para equilibrar tu visión artística con las demandas comerciales y las expectativas que tiene el público. Ay, qué buena pregunta. Satanizamos tanto el concepto de comercial. Satanizamos tanto el concepto de diálogo con el público, satanizamos tanto con lo de entretenimiento y no entretenimiento, con lo de autor, lo de arte y demás, qué estupidez es eso. ¿Estamos contando historias para guardárselas y mostrárselas a nuestros padres y nuestros amigos intelectuales? ¿O estamos contando historias para compartirlas? A mí lo comercial nace para todo tipo de cine que hacemos. Estamos de, realmente impregnados con una predisposición que es una baja autoestima de mercado. Y cuando yo pienso en, en, en contar historias, yo nunca pienso contar historias para mi país, ni para mi región, ni para. Estoy contando historias para todo el mundo. Las historias que más amamos, nuestras mejores películas, si pensamos en las películas que más me han alimentado a mí, más amo, Cinema Paraíso, o. Eh, no sé, El Padrino y otras, fueron pensadas, si eran comerciales o no, eran pensadas para el diálogo con el público, es un. Es un concepto un poco más impactante. Tenemos que preocuparnos con ese diálogo con el público. Eso requiere un proceso comercial. Lo que hacemos como cine, lo que hacemos como audiovisual, lo que hacemos contando historias es un producto. No tengámosle miedo a eso. No tengámosle miedo a esa palabra. A mí me define personalmente. Yo crezco realmente como realizador cuando veo que mis películas están siendo expuestas en otros lugares. Cuando veo el público a los ojos. Porque tengo ese vicio, me voy a país por país donde puedo y me pongo a mirar el público cómo reacciona. Cómo un público en China o en Australia o en Uruguay o en México reacciona a, a lo que yo estoy proponiendo. Eso son es las cosas que más me realizan personalmente. Yo crezco más como ser humano y como cineasta, viendo ese público. Exponiéndome a ese público, preocupándome por estar frente a ese público. Entonces, es muy curioso porque a mí me juzgan a veces porque soy o un cineasta comercial, que no lo soy, o un cineasta de autor y de arte, que no lo soy, soy todo al final. Soy simplemente un cineasta, soy simplemente una persona que está queriendo contar historias, un simple realizador que está compartiendo emociones, porque al final, más que una historia, termino haciendo compartir una emoción. A veces me defino mucho como un cineasta de circunstancias, porque mis historias son circunstancias de vida. Y en esa circunstancialidad encuentro el valor de las cosas, porque si no nos preocupamos por lo pequeño y circunstancial, no vamos a entender lo macro y no vamos a entender lo mayor. Si no nos preocupamos por este momento presente y si nos estamos mirando los ojos o no, si nos estamos escuchando o no, les aseguro que no vamos a conseguir entender el próximo paso, el próximo momento, lo que va a suceder después del almuerzo. El asunto es aquí y ahora. Y ese ahora se define mucho con entender que no podemos seguir viviendo las cosas. Yo puedo hacer una propuesta así muy... Personal, íntima y supuestamente autoral, pero si yo no tengo la intención de compartirlo, estoy siendo irresponsable con este oficio tan lindo que es contar historias. Yo no sé si ustedes sabían, pero el 90% del cine latinoamericano no llega a un proceso comercial. No está siendo responsable con su misión inicial. Yo no quiero ser parte nunca de ese 90%. Y me voy a preocupar siempre por estar en el 10% que sí quiere estar en ese diálogo con el público. Y para mí no es una cuestión comercial, es una cuestión de que la génesis de contar una historia es cuál? Llegar al público. Y que tengo que preocuparme por eso. Si no me preocupo, no estoy siendo realmente un contador de historias. Y ahí lo comercial se expande. Y tenemos que tener más visión comercial, por cierto, en lo que se dice comercial. Si nosotros con un proyecto muy personal podemos llegar a un público amplio, que lo podemos hacer, y lo hemos hecho nosotros, eh, no saben cuánto aprendemos de la vida y del mismo arte de hacer cine. Juan, ¿vos cómo valoras la importancia de una historia? Porque a uno se le ocurren muchas historias para contar, pero se te para aquí un diablo que te dice: eso no vale la pena, eso es una pendejada, ¿para qué te vas a poner en esas? Eso no lo va a ver nadie. ¿Cómo valoras, vos, que una historia es digna de contarse y le va a gustar a la gente? Muy bien. ¿Cómo entender que una historia puede llegar al público? ¿Cómo entender que una, una historia puede tener su espacio en el mercado? Para mí ha sido un proceso de muchos años y de hacer estudios de mercado todo el tiempo. Termina siendo algo muy instintivo y, y al final cuando yo tengo la idea, tengo casi toda la película completa en la cabeza y a veces me surge en un tren, como me surgió con Venecia, o a veces me surge en un caminar, a veces me surge, no sé, en cualquier lugar. Pero yo lo primero que hago es que si tengo el inicio y el final de la historia, tengo la película. Y es muy curioso porque yo tengo dos o tres personas que son las primeras que les cuento la historia y ya les cuento la historia con un directo, que son mis inversionistas y mi fotógrafo. Y de alguna forma doy legitimidad a simplemente un sentimiento. Y uno sabe por dentro. Es muy difícil responder esta pregunta porque es una cuestión completamente de instinto. Yo. Cuando tuve la, la idea de Venecia, estuve solamente como dos o tres horas en Venecia y esa Venecia me impactó tanto y sentí ese vacío de las manos que les contaba y sentí esa sensación de que aquí hay algo, me monté al tren y comencé a contar la película en papel, aún guardo los papeles que, que, que escribí en, en eso. Llegué y conté la historia a una persona y se la conté de punto a punto y dije, en seis meses filmo y seis meses después estábamos filmando la película con esa actriz con la que había hablado ese día. Al final tiene que ver con una cuestión que es muy difícil también explicarla y se llama convicción. Esa, esa, ese instinto te lleva a una convicción y vos ya no conseguís vivir o considerar la vida sin esa historia. Entonces termina siendo algo muy, muy personal y muy de cada persona. Imagino que otros cineastas tienen otros formatos. Yo simplemente lo siento y simplemente me permito sentir. Y si tengo clara la película y tengo el inicio y el final definidos, tengo la película ya resuelta. Y así ha pasado. Y a veces es muy. Curioso porque la vida con fábula para que vos contes entre ciertas historias. A veces he tenido momentos donde he tenido recursos para contarlo, pero llegaba alguien y me ofrece todo para hacerlo, o las circunstancias permiten que consigamos con lo que tenemos comenzar a contarla. Como es la película que estoy haciendo desde hace siete años con Marlo Moreno sobre lo que los hombres sienten y, y esta cuestión del masculino. Tenemos tantas disculpas para evadirnos como tantas disculpas para hacerlo. Tenemos tantas oportunidades para lograrlo. Como disculpas, y uno decide por cuál va. Al final es cuando lo tenés claro, tanto la emoción como la historia en la cabeza. Y es muy lindo porque es como si llegara a un timeline de montaje de un computador y se te se te colocara en la cabeza y llegara toda la película completa. Y ves hasta el mínimo detalle. Esto tiene algo muy lindo: es instinto. Instinto sumado a convicción. Hola, ¿qué tal? Eh, Samuel. Te iba a hacer una pregunta a base de las películas que te han inspirado. Quería, porque has mencionado que tu vida surge mucho a base del cine. Para ti, no en general para el público que recomiendas, sino ¿cuáles han sido esas películas que te han ayudado a, ti a avanzar? O esos ¿Sí? libros o ese contenido que tú has visto en tu vida y has dicho... Esto ha sido fundamental en mi vida y ha sido importante para mí y me ha ayudado en mi proceso creativo o en mi proceso en mi vida social. Creo que me entiendes la pregunta. Te voy a responder contándote un poco mi historia cinéfila, porque yo vengo de un lugar donde éramos muy somos o sea seguimos siendo muy sencillos mis padres, un lugar donde no había tantos recursos para ir al cine o no. La primera película que yo veo es ET, ET y Digo que es esta maravilla, o sea, es un privilegio nosotros haber tenido cineastas como Spielberg que nos inspiraron en los 80, en los 70, con un cine mágico, donde hay autor, donde hay un sentido comercial, pero también hay humanidad y una sensibilidad y un trasfondo maravilloso. Amo esa película, es una de mis películas favoritas en historia. Luego comienzo a ver una serie de películas bastante curiosas y cuando comienzo a tener conciencia del arte del cine como tal, llega una película para mí que se llama El lado oscuro del corazón. Y que es de Liceo Subiela, que es uno de mis cineastas favoritos argentinos. Como llega Juan José Campanella con El Hijo de la Novia, llegan muchas otras películas argentinas que a mí el cine argentino español, con Amenábar, con, con, bueno, con los grandes cineastas tanto españoles como argentinos, siempre me han tocado mucho. Pero cuando yo veo El Lado Oscuro del Corazón, digo, esta película es mi sueño yo podría hacer esta película. De hecho, me convertí en Oliverio Girondo, me convertí en el personaje que se representaba por, por un buen tiempo porque me apropié de esa película y creo que es una película que he visto más de 30 veces. Yo veo mucho y repito mucho el cine que me gusta. Me vi Cinema Paraíso por esa época también, me vi eh, El Padrino, que para mí es una referencia eh, importantísima, pero me veo una cantidad de filmes como eh, Abre Tus Ojos o como... Eh, el secreto de tus ojos, o como tantas otras películas. Yo creo que la transformación está siendo constante. Es muy difícil de siempre definir cuál es la mejor película o no, pero sí tengo mis películas que son mi base, que cuando estoy perdido vuelvo a ellas. Y algunas de esas son El lado Oscuro de Corazón y Cinema Paraíso, por ejemplo. Y en este momento me pierdo de tantas otras referencias porque es que al final, para mí, esa alimentación ha sido fundamental. Yo les decía al inicio, a mí los filmes me han sanado y me han salvado la vida. Yo he tenido momentos donde cuestiono estar vivo, yo tengo momentos donde he cuestionado este mundo que tenemos y voy a ver una película y me saca de eso. Ayer vi el último escape, la última película de Michael Caine, que es uno de mis actores favoritos. La recomiendo para verlo, porque son las cosas más lindas que he visto en los, últimos, en los últimos años. Ver este personaje en su tercera edad apropiado de su de su actuación y apropiado la generosidad. Es que hay una cosa muy linda que te enseña el cine. No es solamente contar historia como tal, es esa esperanza y esa fe que te da tan grande. Te puede llevar a un lugar de esperanza que vos no sabías que tenías o que necesitabas. Te responde preguntas el cine que a veces no sabías que te hacías. Y te lleva a lugares donde vuelves a conectarte con lo básico que es seguir querer vivir, seguir querer aquí estar en esta tierra. Para los que a veces cuestionamos el mundo, para los que a veces cuestionamos esta sociedad que tenemos, estamos necesitando alimentarnos de esa esperanza todo el tiempo. Entonces son muchas las películas podría quedarme aquí toda la tarde, o todo el día hablando sobre ellas, pero son muy puntuales las que realmente te tocan y son esas las que de alguna forma a mí me encantó Don Juan de Marco, por ejemplo, me parece una película maravillosa. Neruda me encanta, eh, les hablé del hijo, la novia, porque para mí es una de las pocas películas que te lleva de la risa al llanto en Fracción de segundos, películas como Campeones de Javier Fraser española, maravillosa, películas como Ciudad Baixa o Santiago brasileras, cineastas como Eduardo Coutinho la reciente nominada al Oscar Maite Alberdi con La Memoria Infinita que es una película que me hizo llorar desde el primer minuto hasta el final. Qué lindo cuando una película te pone a llorar todo. Con una película te saca ese supuesto director egocéntrico que dice: Este plano no es tan bueno, yo haría mejor esta luz. Y te pone como espectador y decís: Qué lindo sentir, qué, vil, qué lindo volver. Es, recientemente vi Inside Out 2, eh, Intensamente 2, creo que es la, el nombre, que es una, una simple animación. Yo tengo historias muy lindas porque he terminado relaciones después de ver una película, he terminado sociedades por una película. He salido de una película, he comprado un tiquete y regresado. Eh, hay una película de Pingüinos que a mí me encanta, que yo recuerdo que salí y llevaba dos años sin ir a Colombia y era una película que hablaba sobre familia, Happy Feet se llama. Salí de Happy Feet y compré un pasaje y esa misma noche me monté a ver a mis padres en Colombia. Saben, a mí el cine, yo me permito transformarme. Y es muy curioso porque una película me puede sacar a comprar un tiquete, como me puede sacar a tener una relación, como me puede sacar a pensar. Yo valgo más, yo merezco más, yo puedo dar otras oportunidades. Este, esta última película me dijo, yo puedo entender a mi hijo de 14 años, que no lo entendía. Yo vi esta película muy curiosamente y me pasé en dos horas entendiendo lo que en seis meses de terapia no consigo entender sobre mi hijo de 14 años. La magia del cine está en eso, transformar y permitirnos ser transformados. Y quienes contamos la historia tenemos una responsabilidad enorme con eso, porque tal vez consigamos lograrlo si tocamos esa verdad y esa honestidad, si realmente nosotros ya estamos trabajando en esa transformación interna para lograr comunicar esa intención. Al final es algo tan simple como comprar un ticket. Yo guardo todos los tickets de las películas que me encantan. Aquí este va para mi pote, porque al final, algunos días cuando yo estuve muy triste... Meto la mano en el lugar donde tengo todos los tickets y me acuerdo de un momento de vida que me salvó. Ustedes podrían hacer eso, porque eso me saca de la tristeza así y me recuerda que el desafío no es en estar mejor o no. Mi desafío está frente a un papel en blanco y una próxima historia que quiero contar al respecto de todo eso. Ahí es donde me defino como cineasta y es donde me defino como realizador. ¿Ok? Muchas gracias por este espacio, muchas gracias a Telemedicina Academy, muchas gracias a ustedes por escuchar y por preguntar y muchas gracias por, permitirte, por permitirse estos minutos para escuchar y para entender un poco más sobre el arte de contar historias y para escuchar a un contador de historias nervioso, queriendo compartir con ustedes cómo seguimos viviendo a través de lo que nos contamos y aceptamos escuchar. Muchas, muchas gracias. <laughs>